Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Nuestro camino de la charla espiritual es bendiciones se encuentran en los encuentros de grupo. La hola, la cuenta de la Biblia, la ayun azim. Madad ya sultán, anbiya, madad ya sultán, aulia. Madad ya sultán, aulia. Madad ya rishalallah. Elhamdülillah. Alhamdulillah, alabanza a Dios, que tenemos un mensajero, un profeta, quien fue mandado para todos los mensajeros, como para todos los profetas, como Rahmatan el Alamin, como una misericordia para toda la creación. Todos los mensajeros de la presencia divina fueron mandados a sus pueblos, cada uno por su pueblo. El profeta Muhammad, salam, fue mandado para toda la creación. Cuando digamos rahmatan lil alamin, alamin no significa para toda la humanidad, no para los turcos o los árabes, o solo para los árabes, o solo para los turcos, o solo para los chinos, o alemanes, o ingleses, no. Y tampoco solo para la humanidad. Cuando digamos rahmatan lil alamin, significa para toda la creación, todo el universo. ¡Wow! ¡Qué autoridad tan grande! Para todos, para todo el mundo animal, todo el mundo mineral, el mundo humano, el mundo de las entidades, para los conocidos, desconocidos, los que se escucharon de ellos, los que no se escucharon de ellos, para los mundos paralelos. ¿Cuántos sistemas solares tenemos? ¿Cuántas galaxias tenemos? Supernovas. Él es mensajero para toda la creación. Y piensan que es solo esta creación. Si hablamos solo de esta creación, este universo en el cual existimos, en este universo donde hay tantas galaxias y tantos sistemas solares. No se trata solo de eso de aquí, él dice. Alá Dios es el creador. Y cuando hablamos del creador, él puede creer. Y cuando digamos, es el creador, pues no se puede que él ha creado solo una vez. Él es Kul Shein Qadir. Significa sin pararse, siempre trabajando. Eso significa está siempre creando. Siempre más y más creando, sin parar. Y él tiene solo que decir Kun Feyekun, que sea, y ya está aquí. ¿Qué está aquí? El universo está aquí. Con sus galaxias infinitas, quien se expandan siempre más y más, este universo que se expande más y más, con sistemas solares infinitos, y eso es solo una creación. Y son universos infinitos, un universo atrás del otro, un universo atrás del otro universo. No podemos representarnos con qué tipo de autoridad él fue mandado. Hazi salat ta'zim al-haqqa ya Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Allah al Nabi, alayhi salatu salatu salam, wassalam, todos los honores que sean para él. No estamos más en su mesa ahora, ya se acabó. Pero en su mesa, él encendió la existencia. Él llegó como luz de Dios. Y él alle Propheten, die vor ihm gekommen sind. Und um das Haus Gottes zu bauen, ein Stein gelegt. Y todos los profetas que llegaron antes de él para construir la casa de Dios, cada uno llevando una piedra más a la casa de Dios. Abraham, desde el profeta Adán hasta Abraham, hasta Moisés, Jesús y Sayyidina Muhammad, llegó para hacer que el trabajo sea completo. Y así la religión de Dios estaba completa con su llegada. Han todos trabajado en esta religión de Dios, paso por paso. Y casa de las religiones de Dios está lista. Y vivimos en esta casa ahora, en esta religión, dentro de esta religión. Que Allah Dios nos regala la verdadera creencia y que nos despedimos de este mundo en esta verdadera creencia. Hemos llegado para irnos de nuevo. Y tendremos que irnos, si lo queremos o no. Antes de nosotros, todos se fueron. Nuestros abuelos se fueron. No quisieran irse, pero se fueron. Tenían que irse de manera con voluntad propia o empujado para irse. Antes de ellos, sus padres, antes de ellos, los padres de sus padres, hasta que Adam, que la pasé con él, todos tenían que irse, nadie se podía quedarse. No. Y nosotros también tendremos que irnos. ¿Qué pasa pues después? El Señor nos da una buena noticia. Van a levantarse, despertarse de nuevo después de la muerte. En la luz o en la oscuridad. Y nosotros solo elegimos con nuestra vida cómo vivimos esta vida, la manera de vivirla, en acuerdo con nuestro ego o en acuerdo con la voluntad de Dios, en acuerdo con nuestro libre albedrío o en acuerdo con su voluntad. Si vivimos en acuerdo con su voluntad, vamos a despertarnos de nuevo en su luz. Pero si estamos guiados de parte de nuestro ego, en acuerdo con la voluntad del ego, pues vamos a despertarnos de nuevo en una oscuridad total. Y se dice 200 miles más oscuridad que un mundo sin sol, sin luna y sin estrellas y sin Edison. ¿Conocen a Edison? Sí, la luz se llama Edison. Cuando salimos de aquí, estamos aquí, vivimos en un bosque. Después hay lugares donde que no hay ninguna luz, solo árboles. Uno empieza a tener miedo. 200.000 veces más oscuridad. No se puede representarse como es. Oh, creyentes, no es un cuento.
¿O esta oscuridad nos espera o la luz? Nosotros tenemos que elegir cómo vivimos y así vamos a levantarnos, despertarnos de nuevo con nuestras buenas acciones o malas acciones. El primero que va a despertarse es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la pasa con él. ¿Por qué? Porque él es el que va a hablar en el nombre de nosotros. Él lo deseó. Oh Señor, fue su oración. Déjame levantarme, despertarme primero en el día del último juicio. ¿Por qué quieres ser el primero? Porque nadie tiene permiso antes de mí en el juicio levantarse y despertarse y hablar, dar cuenta sin mi presencia, porque si no, esta persona no tiene a nadie para defenderlo, ningún abogado. ¿Quién tiene que ser? Estar ahí para él, para defenderlo de tu justicia. Oh Dios, oh Muhammad, tú eres mi más amado. Sin ti no podía crear a nada. Si no te habría creado, no habría creado a nada. Que sea así, que tú te despiertas el primero. Y va a despertarse. Y él va a ver el ángel Gabriel, el ángel Azrael, Israfil. Van a estar aquí, todos ahí, y va a preguntar. Interesado. Alguien se despertó antes de mí y ellos todos van a contestar: no, Muhammad, no te preocupes, tú eres el primero. Y va a ser feliz y directamente va a ponerse en el camino hasta el lugar del juicio y esperar ahí hasta que todos los otros se despiertan y están ahí en el juicio. Él va a esperarlos a todos como su defensor. Y cuando están todos ahí, es una historia muy interesante. Los musulmanes también escuchan esta historia por primera vez, no se preocupen. Cuando Sheikh cuenta este tipo de historia, no hay que dormir. Si el Sheikh había escuchado este tipo de historia tan interesante, sería totalmente despierto. Él va a esperar a todos y después va a decir: oh Señor, todos están aquí. Vamos a empezar. Y Allah Dios va a decir: ¿con qué, oh Muhammad? Pues tú quisiste hacer un juicio aquí. Y voy a defender. Hallo. Ich werde. Ich werde, hört ihr? Ich werde
Voy a todos los hijos de Adam y mi comunidad intentar de defenderlos lo más posible, oh Allah, oh Dios. Pero no podrás hacerlo, Muhammad, va a decir el Señor. También si tú eres el que habla en el nombre de los otros, también si tú eres la misericordia para todo, el mensajero de la misericordia para todos, el mensajero de la misericordia infinita, tú no podrás lograrlo. Puedes quedarte aquí, no hay problema. Que estás aquí y que estás aquí para ellos es bastante. Dice solo hablar en el nombre de nosotros. Yo voy a defender, voy a dar el juicio, oh Muhammad. Lo escuchan por primera vez. Porque, oh Muhammad, con parte de ti, tú eres también un ser humano y tienes sentimientos y vas a ver cosas, todo lo que la gente ha hecho. Y vas a ser testigo de todas las cosas malas que han hecho. Y tú también no podrás controlar a tu enojo. Y se puede que tú vas a pedir también por justicia y no por misericordia y perdón, porque también tú eres un ser humano y vas a ser influido de parte de todas las cosas malas que han hecho y vas a desear quizás que ellos se van en el infierno y se queden ahí. Pero yo, Allah, el rey sobre los mundos y las almas y todas las emociones y todos los mundos, lo tengo todos debajo de mi control. Yo soy el uno y único quien no puede ser influido de nada, porque yo he creado a todos con estas emociones, sentimientos y acciones y reacciones. Todo lo que han hecho, no podían hacerlo si no habría dado el permiso para todas estas acciones, o si no la habría hecho, no le habría dado las oportunidades, porque las oportunidades vienen de mí y voy a escuchar a cada uno de ellos y mirar todo lo que han hecho. Y después voy a defenderlos, voy a dar el juicio. Ahora es algo nuevo. Porque, oh Muhammad, tú eres también un ser humano solo. Es igual también misericordia tú tienes. Si tú eres, serías testigo de todas estas malas acciones, no podrás controlarte y decir ya que ponen esta gente en el infierno. Escuchan, oh gente, hasta qué punto que el Señor está misericordioso. Qué buena noticia. Y voy a perdonarlos si quiero perdonarlos por razón de ti, en honor de ti, porque tú lo deseas. Pero sin ser influido, tú todavía no estás influido y quieres que todos entren en el paraíso. Por eso, en este estado, acepto tu deseo. Pero primero, en la balanza con las acciones. ¿Qué tienen más peso, las buenas acciones o las malas acciones? En la libra, primero, ¿qué tiene el más de peso, las buenas o malas acciones? Ojalá que Dios nos reciba con su misericordia y su perdón.
que seamos debajo de del paraguas y la bandera del sagrado profeta, porque eso va a darnos protección del enojo de Dios. El Habibullah Muhammad, el amado de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, va a hablar en nuestro nombre antes del juicio. Después va a ser testigo. Y después no tiene más defensor. Allah, Dios va a ser los dos. Y él puede. Y es el mejor defensor de Allah. Del enojo de Allah, Dios, huimos hasta el perdón de Dios, la misericordia de Dios, desde él hasta él. Dice a Muhammad, de ti, oh Allah, yo huyo hasta ti. ¿Qué cosa? De ti hasta ti. De tu castigo. De verdad es justicia, no hay ningún castigo, hay solo justicia. De tu justicia, yo huyo hasta tu misericordia y perdón. Y el Señor va a hacerlo con él mismo. De su enojo, va a guiar a los seres humanos, defenderlos con su perdón y amor. Contra su enojo o justicia. No hay enojo, hay solo justicia. Con su amor para los seres humanos y por honor de respeto que él ha dado a los seres humanos. Y tú eres la entidad la más bonita que he creado. Él dice, y él va a usar su justicia y misericordia a defendernos. Y vosotros todavía no quieren estar aquí para él, estar a su servicio y flojos con las oraciones. Misericordia para él y vergüenza para nosotros. Ojalá que Dios nos guíe. Nos has creado para ti. ¿Cómo se puede lo que tú creaste para ti mismo? Que tú lo dejas caer de nuevo. No es posible. No es posible para nada. Nos has creado para ti y después nos dejas ser destrozados. O nos abandonas o nos dejas caer. O nos dejas sufrir. No se hace con alguien que uno ama. Inshallah nunca va a dejarnos caer, no abandonarnos y nunca dejarnos vivir infeliz. Que tomamos la intención que todos los soplos que respiramos, inhalamos, exhalamos, que sea todo para él y no sin él. Al-Fatiha.